Buenas tardes a todos los que están presentes en este interesantísimo programa Transiciones hacia la Democracia. Es para Analítica un honor contar hoy en este foro con dos de los más prestigiosos politólogos venezolanos para que les hablen de cómo han ocurrido en el mundo las transiciones de las dictaduras a la democracia. Son muchos los ejemplos y si bien estamos preocupados por la realidad que vivimos y algunos piensan que es única, lo cierto es que a través de la historia se han producido numerosas transiciones. Incluso podríamos decir que en nuestro país ocurrieron dos en el siglo XX. La que ocurrió a la muerte de la tiranía de Juan Vicente Gómez y la ocurrida después en 1958 cuando cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Estoy consciente de que vivimos tiempos azarosos y no sabemos cómo va a concluir lo que está sucediendo en Ciudad de México. Pero es obvio que el país requiere cambios, porque el deterioro de la calidad de vida ha llegado a niveles nunca conocidos, salvo episodios trágicos en el siglo XIX. En este caso, va a empezar a hablar John Magdaleno, que es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en ciencias políticas por la Universidad Simón Bolívar, especialista en análisis de datos en ciencias sociales por la UCB y es profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de la especialización en sistemas y procesos electorales de la UCB y de varios programas de posgrado del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue profesor de la maestría en ciencias políticas y de la especialización en opinión pública y comunicación política de la Universidad Simón Bolívar. Es miembro fundador de la Asociación Civil Pensar en Venezuela, miembro de la Junta Directiva del Capítulo Venezolano del Club de Roma y miembro honorario de la Cámara Económica Venezolano-Israelí. Se desempeña como consultor en asuntos públicos de empresas nacionales y multinacionales, asesor en campañas electorales presidenciales, parlamentarias, estadales y locales en Venezuela, con especial énfasis en las áreas de estrategia, opinión pública y comunicación política. Y ha trabajado en el área de investigación de opinión pública en República Dominicana y Perú. Ha escrito 25 artículos en revistas académicas, libros colectivos y otras publicaciones de Venezuela, Estados Unidos y España, incluyendo la compilación y coautoría del libro Ideologías, Máscaras del Poder, editada por El Nacional en 2010. John, te doy la palabra para que arranques esta primera exposición. Y así la gente pueda aclarar las dudas y entender lo que es realmente un proceso de transición de una dictadura a una democracia. Bueno, Emilio, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlas y sin mayor dilación, como quiera que el tiempo es oro, quisiera subir la presentación para que puedan ver. Avísame, por favor, tan pronto se vea la primera lámina en la pantalla. Sí, se ve perfecto. Estupendo, amigo. Bien, la primera pregunta por la que me quiero pasear y con la que quisiera introducir este tema es si realmente comprendemos de forma cabal qué es y qué procesos involucra una transición a la democracia, porque tengo la impresión de que en ciertos sectores en Venezuela hay cierta dificultad para comprender exactamente qué es lo que significa una transición de un régimen político a otro y desde luego poner en contexto el caso venezolano. Usualmente, como conversábamos Emilio y yo, se desliza la idea en Venezuela de que Venezuela es un caso único. Bueno, desde esa perspectiva, en virtud de las peculiaridades histórico-sociales de cualquier país, bueno, todos serían en todo caso únicos, pero eso no inhibe la posibilidad de efectuar análisis comparado cuya finalidad primordial es identificar similitudes y diferencias. Eso es comparar. Comparar es asimilar o diferenciar en los límites, como decía el maestro Sartori, es decir, identificar similitudes y diferencias. Y el mismo Sartori decía, quien no conoce otros países, no conoce tampoco el propio, porque en efecto no puede saber cuáles son los parámetros de comparación, cuáles son los factores y variables alrededor de las cuales efectuar la comparación, es decir, identificar similitudes y diferencias. Y cuando se compara, la gran sorpresa con la que uno se encuentra es que se identifican más similitudes de las que uno originalmente sospechaba,
porque precisamente uno permanece anclado en la idea de que todas las sociedades tienen similaridades histórico-sociales, bueno, deben ser muy distintas entre sí y no es exactamente el caso. Bien, pero para no dilatarme mucho más, arranco con un concepto básico que es una definición básica de transición que se le debe a O'Donnell Schmitter en un libro muy importante, una obra colectiva muy importante del año 86, Transitions from Authoritarian Rule. Y allí ellos plantean que una transición es el intervalo, agrego yo, de tiempo y de procesos que se extiende entre un régimen político y otro. Y ahora está, si nos queremos referir específicamente a transiciones a democracia, ellos plantean que este tipo de transiciones está delimitada de un lado por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, subrayo, el proceso de inicio de disolución del régimen autoritario hasta el establecimiento, obviamente, de otro tipo de régimen. Si se trata de una transición a la democracia, evidentemente estamos hablando de la institucionalización de garantías y procedimientos consustanciales con ese tipo de sistema político. Ahora, todo el mundo se pregunta usualmente cuál es el punto de inicio de una transición. Ahí hay una primera aproximación que proporcionan O'Donnell y Schmitter. Yo simplifico esto de la siguiente manera. Una transición a la democracia se inicia cuando se restituyen garantías violadas por el régimen no democrático de que se trate. Y hablo de régimen no democrático y no de dictadura o de autoritarismo, que es la expresión contemporánea que más se utiliza en la literatura científica, entre otras cosas porque hay diversos tipos de regímenes no democráticos. Ni la dictadura ni el autoritarismo constituyen el único tipo de régimen no democrático. Echando mano de un libro muy importante de Linz y Stepan, de Juan Linz y Alfred Stepan, ambos ya fallecidos, libro del año 96, muy importante, Problemas de las transiciones y consolidaciones democráticas. Allí se habla de, entre los regímenes no democráticos, autoritarismo, totalitarismo, regímenes post-totalitarios y regímenes sultanísticos. Así que la expresión régimen no democrático obviamente alude al género, y estos cuatro que he señalado serían las especies específicas. Bueno, así que una transición a la democracia arranca cuando se restituyen garantías que han sido violadas por parte de los principales decisores y las instituciones estatales o incluso terceros. Ahora, el maestro Robert Dahl nos enseñó que para que esto fuese factible, para que se pueda caminar en la dirección de un régimen de libertades y en donde hay elecciones libres, competitivas, justas, imparciales y periódicas, obviamente tiene que producirse una suerte de distensión primero, y esta distensión es posible el precio que pague el régimen no democrático. Me voy a referir en lo sucesivo a autoritarios porque constituye la mayor parte de los regímenes autoritarios. Tenemos problema con la transmisión. Me estaba diciendo John Magdaleno que tenía dificultad de conexión. No sé, Benigno, si quizás no sé cómo hacemos en esto, porque quizás podemos hacer una pequeña introducción sobre todo sobre una pregunta que podría hacer mientras no sea tu exposición. Sino, allá está John de nuevo. Sino sería, por ejemplo, cuáles han sido las transiciones más importantes que han ocurrido en América Latina y si se pudiera hablar de transición, por ejemplo, como pregunta se ocurra, lo que sucedió en la Unión Soviética y después en China. Pero bueno, John está de nuevo en el. John, tienes de nuevo la palabra que te fuiste un ratico de la exposición por problema de conexión. Sigue tú con tu Ven, a ver exposición. si Bueno. logramos estabilizar la señal mucho Estamos en mejor. Venezuela con todos los problemas que ello implica. Exactamente. Vamos a ver si con el VPN puede estabilizarse un poco. Bien, así que vuelvo a colocar la presentación para evitar la pérdida del hilo argumentativo. Y decía que Robert Dahl nos había enseñado ya hace mucho tiempo que la posibilidad de que uno se aproxime a un régimen competitivo es una función, por un lado, del costo de la supresión o de la represión de la oposición, obviamente el costo que paga el régimen autoritario, del mismo modo que el precio de tolerarla. Si evidentemente el precio de suprimir o de reprimir a la oposición es baja,
perdón, es bajo y simultáneamente el precio de tolerarla es muy alto porque esta plantea un conflicto existencial irreductible que también le formula amenazas existenciales a todos los actores, sin excepción del régimen no democrático en cuestión. Obviamente la posibilidad de que se produzca el inicio y desarrollo de una transición es mucho más complicado. Ahora, a donde quiero llegar es que antes de la disolución del régimen autoritario de la que hablaban O'Neill y Schmitter, que obviamente constituye el inicio del proceso para una transición, que en inicio no se sabe hacia dónde camina, antes de ello, obviamente, tienen que sobrevenir un conjunto de procesos. Y el más importante de ellos es una o varias crisis de legitimación del régimen autoritario dentro de los factores de poder que le dan soporte. Y este es un punto medular cuya comprensión nos puede ayudar mucho, porque en Venezuela tenemos la interpretación de la legitimación democrática, pero es difícil asimilar para algunos sectores la idea de que los regímenes autoritarios, por ejemplo, también crean mecanismos de legitimación. El intento de fragmentar a la oposición, los intentos de cooptación, obviamente el uso de la coerción y de la represión, sin duda alguna constituyen los métodos por el primero de los cuales un régimen autoritario busca algún tipo de legitimación. Pero la más importante de ellas es hacerse, en el caso, repito, de los regímenes autoritarios, hacerse del respaldo de factores de poder que permitirían su sobrevivencia, aún en el caso de que una mayoría desapruebe, rechace y no consienta su perdurabilidad en el tiempo. ¿A qué factores de poder me refiero? Esencialmente a factores de las Fuerzas Armadas. No hace falta que toda la Fuerza Armada esté respaldando un régimen autoritario para que éste exhiba alguna posibilidad de sobrevivencia. Con sectores críticos de la Fuerza Armada puede ser suficiente. En algunos casos se cuenta con algunos sectores empresariales. Esto fue bastante visible en casos del Cono Sur, en las dictaduras del siglo XX del Cono Sur, en varios de ellos, factores incluso empresariales respaldar. En el caso español esto fue bastante visible, en el caso de portugués, en algunos casos de Europa del Este, en algunos casos de África también forman parte de la coalición dominante sectores empresariales. En otros casos estamos hablando evidentemente de factores políticos y sociales muy relevantes. Es decir, que a la postre es muy, muy importante radiografiar esa coalición dominante y sobre todo radiografiar los sectores o factores de poder que la componen. Bueno, muy bien, no puede haber disolución del régimen autoritario sin que éste experimente previamente una crisis de legitimación, pero cuando hablamos de una crisis de legitimidad del régimen autoritario no estamos hablando de la población o la mayor parte de la población, estamos hablando de una crisis de legitimidad dentro de la coalición dominante, es decir, dentro del conjunto de sectores y factores que le otorgan respaldo al régimen autoritario y sin los cuales, obviamente, la probabilidad de supervivencia sería mucho menor. Así que el maestro Juan Lin nos enseñó que para llegar a una crisis de legitimación tenían que concurrir simultáneamente cuatro factores, que es lo que muestro en la lámina. En primer lugar, tendrían que aumentar el número de socios insatisfechos de la coalición dominante, insatisfechos obviamente con el desempeño del propio régimen. Muy típicamente cuando el régimen no satisface sus principales demandas o agendas de intereses, sobreviene una toma de distancia progresiva. El segundo factor es que debería erosionarse, es decir, limitarse la capacidad del régimen para obviamente seguir restringiendo garantías y en particular para evitar la expansión del pluralismo. Cuando la capacidad del régimen para evitar la expansión del pluralismo empieza a experimentar dificultades, y hay una segunda pieza muy relevante que contribuye a una crisis de legitimación del régimen autoritario. La tercera es que se incrementan los umbrales de movilización política y la cuarta es que aumentan los costos de represión para la coalición dominante. Aunque Juan Lin junta estos últimos dos, yo los separo porque no es forzoso que los costos de represión sean enormes una vez que se inicien procesos de movilización política que sean significativos. Así que es la concurrencia simultánea de estos cuatro factores lo que podría conducir a un régimen autoritario, una crisis de legitimación autoritaria. Ahora, el punto es que usted no sabe de antemano cuántas rondas tiene que jugarse eso que yo llamo el circuito de Linz. Linz nunca habló de eso como un circuito, pero yo lo utilizo como una metáfora para que se entienda lo que está planteando Linz.
Eso equivale a un circuito que se juega en varias rondas porque, obviamente, si los costos de la represión aumentan de forma sistemática para la coalición dominante, es mucho más probable que aumente el número de socios insatisfechos de la coalición dominante en la ronda siguiente. Así que el gran problema es el principio de incertidumbre que gobierna una transición. Usted no sabe de antemano cuántas rondas hay que jugar. No sabe de antemano cuántas rondas hay que jugar para erosionar las bases de respaldo, pero fundamentalmente para socavar el nivel de respaldo que recibe la coalición dominante de factores de poder. Esta es la gran interrogación y obviamente la gran incertidumbre por la que transita todo proceso en el que podría llegar a producirse un debilitamiento del régimen autoritario. Así que ese principio de incertidumbre supone dos cosas básicas. Del lado de la oposición, supone que tiene que haber articulación y coordinación estratégica entre la mayoría de los factores interesados en el inicio y desarrollo de la transición, pero se supone en segundo lugar que tiene que haber mucha disciplina tanto por parte del liderazgo como por parte de la población que respalda los esfuerzos en la dirección de una democratización. Así que no es un asunto menor lograr esto en un contexto en donde hay unas restricciones importantes de garantías constitucionales, en este caso libertades civiles y derechos de la más diversa índole, políticos, económicos, sociales. Así que usted me preguntará con razón, bueno, John, ¿y hasta cuándo jugamos las rondas del circuito de Linz? Y la respuesta que ofrece la literatura, una parte de la literatura cuando menos, es que hay que jugar, entre comillas, jugar las rondas, es decir, ejecutar una operación compleja, estratégicamente delicada, destinada a socavar las bases de respaldo de un régimen autoritario, hasta que se produzca una fractura al interior de esa coalición. Es decir, hasta que se produzca el retiro del respaldo, sea público o sea tácito o privado, si sea espectacular con una ruptura importante y visible o sea más bien en el silencio y con mucha discreción, tendría que producirse una ruptura entre factores de poder. Así que usted comprenderá que esto no es un asunto sencillo, entre otras cosas porque como nos enseñó un autor, Ordeschuk, bueno, la política, el estudio de la política es el estudio de la elección interdependiente. Es decir, en la política usted está pensando simultáneamente en lo que otros actores que tienen capacidad de intervenir en el resultado pueden llegar a hacer. El resultado no depende solo de usted. Y esta es la tesis voluntarista a la que yo me he opuesto sistemáticamente durante años, digamos, frente a ciertos sectores que presumen que confeccionar una estrategia y ponerla en marcha ya es suficiente como para que usted se aproxime al punto de inicio de una transición. No, el otro actor, de hecho, otros actores, obviamente también tienen agendas de intereses, tienen motivaciones, tienen creencias y también ponen sobre la mesa, despliegan un conjunto de estrategias que intentan precisamente evitar que usted tenga éxito aproximándose al punto de transición. Así que, si esto es así, es muy importante comprender de partida la complejidad de estos procesos. Es decir, no es solo que usted arranque con una tesis acerca de la transición, la ponga en marcha y punto. Yo usted esperaría que eso ofreciera algunos resultados, sino que obviamente eso se opone como primera complejidad a la incertidumbre, a las dificultades de lograr un nivel importante de coordinación estratégica entre todos los actores que desean la democratización, pero también en tercer lugar en virtud de que los actores que forman parte de la coalición dominante van a intentar evitar que usted tenga éxito y por tanto ponen en marcha otro conjunto de iniciativas y cursos de acción que desde luego bloquearían o procurarían bloquear los esfuerzos que usted llevaría a cabo. Así que aquí hay una primera fuente de complejidades que es importante retener. La segunda fuente de complejidad es que una transición es un proceso por etapas. En ciertos círculos sociales venezolanos se tiene la idea de que la transición es una suerte de bala de plata, como en las películas del lejano oeste, en un duelo entre dos vaqueros que sacaban la pistola y la bala de plata estaba prevista como para resolver el problema de fondo. No, no, amigo. Una transición es un proceso por etapas. Y este proceso por etapas empieza. El inicio de la transición arranca propiamente con lo que se conoce como una liberalización política, sino una distensión, una relajación por parte del régimen autoritario, o repito, no democrático, de qué se trate, sultanístico, totalitario, post-totalitario, etcétera, en la que se produce una restitución parcial, usualmente gradual, de garantías que han sido violadas.
¿De qué garantías estoy hablando? Libertades civiles como libertad de pensamiento, expresión, opinión, expresión, asociación, movilidad, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, inviolabilidad del hogar, habeas corpus, derecho al debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son típicamente libertades civiles y también, obviamente, derechos políticos. Derecho a elegir, es decir, a participar en la selección de las autoridades. Derecho a ser elegible si no hay mayor restricción, como una interdicción civil o una sentencia penal firme, que son condicionamientos que se colocan en muchas de las legislaciones, pero que, vamos, a veces se utilizan de forma políticamente interesada por parte del poder. Obviamente, la periodicidad de las elecciones, el carácter libre y competitivo de estas es fundamental. Obviamente, la imparcialidad del órgano encargado de la administración de las elecciones es muy importante. Es decir, hay un conjunto de prerequisitos que facilitan la democratización. La democratización propiamente es la segunda fase. No puede haber democratización sin que sobrevenga primero una restitución, así sea parcial y gradual, de garantías como las que hemos hablado, libertades civiles y derechos políticos. Obviamente, en muchos de estos procesos de transición, ambas fases concurren casi simultáneamente, casi, pero siempre tiene que haber una restitución mínima del Estado de Derecho como para que sea factible caminar en la dirección de la democratización. Y hay una advertencia que hay que hacer. El proceso no siempre se recorre linealmente. Ya les mostraré una evidencia empírica que comprueba que muchas liberalizaciones políticas, es decir, muchos países que experimentaron el inicio de una transición en la dirección de una democracia, no completaron la fase de democratización. Así que aquí hay otra fuente de complejidades muy importante. Y hay una tercera fase, que es la fase de socialización cultural. Es decir, una vez que se produce la restitución de garantías, entre ellas libertades civiles, es decir, la restitución así sea parcial del Estado de Derecho, se crea un clima propicio a las elecciones libres y competitivas. Para lo cual, recuerden ustedes, la elección es el final de la película, pero detrás de la elección hay todo un telón de fondo. Tiene que haber un clima de libre formación de la opinión pública, de libre formación de las preferencias electorales, sin interferencias estatales o de terceros. Los ciudadanos tienen que ser capaces de ejercer estas garantías constitucionales sin mayores restricciones. Es decir, llegar a la democratización supone un conjunto de procesos que son muy importantes. Bueno, una vez que se producen las elecciones fundacionales, es decir, las primeras elecciones en las que se escogen a las autoridades conforme al principio de legitimación democrática, con garantías satisfactorias para todos los actores, entonces, a partir de ahí es que los ciudadanos pueden ejercitar en la práctica, pueden materializar estas garantías consagradas en un texto constitucional. Ese es lo que conocemos como socialización o segunda liberalización. Ahora, preguntará, ¿cuándo culmina una transición hacia la democracia? ¿Cuándo culmina? Bueno, una transición hacia la democracia se completa cuando primero se alcanza el suficiente acuerdo sobre procedimientos políticos, precisamente para seleccionar las autoridades, es decir, para producir un gobierno electo. Segundo, cuando el gobierno que llega al poder es el resultado directo del voto libre y popular. Tercero, cuando el gobierno tiene de facto, cuando ese gobierno tiene de facto la autoridad para generar nuevas políticas. Y cuarto, cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial generados por la nueva democracia no tienen que compartir jure el poder con otros órganos. Así que Lindsay y Stepan establecen aquí cuatro requisitos para hablar de la culminación exitosa, en este caso, de una transición. Ahora, una vez que culmina la transición, la película no se acaba allí. Después viene el reto, el desafío por intentar consolidar a la democracia. Porque nosotros no quisiéramos, en el caso de que se produzca una redemocratización en el país, no quisiéramos tener democracia por 3 días o 6 meses o un año apenas. Queríamos que esta nueva experiencia democrática sea incluso mucho más prolongada que la anterior que tuvimos. Bueno, pues bien, no hay consolidación democrática si las reglas de juego por intermedio de las cuales precisamente se seleccionan las autoridades no gozan de consenso mayoritario entre todos los actores relevantes o con capacidad de influencia. Eso es lo que Lindsay y Stepan llaman como, bueno, la democracia se consolida cuando se convierte en only game in town.
the only game in town, es decir, cuando esas reglas de juego no son disputadas por nadie que tenga poder efectivo o capacidad de influencia. Entonces, ah, caray, si yo quisiera recapitular todo el proceso, diría, sí, bueno, es que para pensar en la disolución del régimen autoritario, primero tiene que sobrevenir una crisis de legitimidad honda, profunda, que conduzca a una fractura relevante, obviamente entre los soportes de mayor peso, que no son los que forman parte de la población, sino son factores de poder. Ah, luego de eso, si acaso se produjera o una fractura o alguna otra modalidad por intermedio de la cual se disuelve el régimen autoritario y simultáneamente una restitución parcial de garantías, podríamos estar en presencia de una liberalización. Luego sobreviene, si las cosas salen bien y los esfuerzos en la dirección de institucionalizar elecciones libres, competitivas, justas, imparciales y periódicas resultan positivos, asistimos a la democratización. Luego viene la socialización cultural de los ciudadanos en reglas y prácticas de la democracia, y así es que se forma una cultura cívica y democrática. Luego viene el esfuerzo por completar propiamente la transición, si acaso la democratización fuera exitosa, y luego vienen los esfuerzos para que se produzca una consolidación. Ahora, esto obviamente presenta una perspectiva de un proceso con muchas más complejidades que la metáfora que suele estar latentemente en ciertos círculos venezolanos con la metáfora de la bala de plata. No, no, es que un proceso de transición no es un asunto mágico que resuelve por entero problemas hondos y severos, una disputa relevante acerca de la selección de las autoridades. Ahora, alrededor de las transiciones, pasando a otro tema, se ha discutido mucho. Y en Venezuela se discute mucho el rol de los factores estructurales. Bueno, muy bien, en efecto, hay mucha literatura que habla sobre la importancia de los factores estructurales, entre ellos las estructuras socioeconómicas previamente existentes. Pero en verdad, si hay algún valor que todavía perdura vigente en la literatura comparada, es el papel de los agentes, es decir, de las variables de agencia. El papel de los actores y las interacciones entre ellos, sus estrategias, sus motivaciones, sus agendas de intereses, sus creencias, incluso hasta sus ideologías, la forma como intercambian resultados mutuamente a veces, la forma como despliegan el conflicto en el caso de otros. Es decir, los agentes, los actores se han vuelto, y el estudio de los actores se ha vuelto crecientemente relevante, especialmente desde aquella obra seminal de O'Donnell, Smither y Whitehead del año 86. Y repito, si hay algo que la literatura comparada aún mantiene, es esto. Así que no puede hablarse la idea de que las estructuras socioeconómicas, para poner un ejemplo, o la cultura, o la tradición, o las identidades de determinado caso, prefiguran y hasta determinan, dicen en algunos sectores, las posibilidades de una transición. No. En verdad, no hay relaciones deterministas. Ninguna de las precondiciones estructurales para la democracia existían en la Europa comunista y, sin embargo, se produjeron esas transiciones. Ninguna de esas precondiciones estaban creadas. Entonces, esto prueba que los factores estructurales no solo no son determinantes en la generación de transiciones, sino que, al margen del rol que en efecto pueden jugar, pueden haber incluso otras variables mucho más relevantes. La otra pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué duran los regímenes autoritarios? Bueno, los regímenes autoritarios duran porque intimidan, porque excluyen a disidentes o opositores, reprimen a la oposición, violan garantías de forma sistemática, pero también porque proveen ciertos bienes públicos para algunos sectores de la población, obviamente, de manera típica, aquellos que respaldan al régimen. Así que esta relación hay que evaluarla cada vez con mayor detenimiento, y sobre todo la capacidad del régimen para proveer bienes públicos, una variable central que nos permite estimar perspectivas futuras de perdurabilidad. Si usted ve que un régimen está teniendo dificultades sistémicas para proveerle bienes públicos o satisfacer demandas o agendas de intereses, tanto a sectores de la población que no ha respaldado habitualmente, como a los factores de poder que determinan su sobrevivencia, obviamente estamos en presencia de una oportunidad. La otra pregunta que se hace a todo el mundo es ¿por qué caen los regímenes autoritarios? Bueno, caen por múltiples razones. Porque cuando la represión se reduce, obviamente esto tiene un efecto estimulador de las movilizaciones y de la crítica,
se producen en muchos casos por divisiones internas, por fracturas, rupturas, tomas de distancia y muchas agendas de intereses, o porque el propio régimen deja de cumplir sus propias promesas y empieza a engendrar un malestar incluso entre sus propias bases de respaldo, o repito, entre factores de poder. Ahora, en buena parte de los regímenes de transición se produce un acuerdo preelectoral que constituye un pivote central para estimular el avance. Déjenme explicarlo del mismo modo que lo hace Colomer, que es a quien en el fondo estoy citando en estas reflexiones. Colomer dice, para que usted vuelva factible una transición hacia la democracia y pueda caminar en la dirección de la transición, obviamente usted necesita llegar primero a un estadio intermedio. Usted no puede llegar de inmediato a una democracia, debe llegar a un estadio intermedio. Bueno, muy bien, eso podría facilitar obviamente los esfuerzos en la dirección de una democratización. Y lo último que plantea es que ciertamente, como ya lo había hecho Huntington en su libro La Tercera Ola, obviamente las olas globales de democratización tienen un efecto contagio que también puede estimular transiciones en muchas partes del mundo. En el caso venezolano, más bien estaríamos en presencia, epocalmente, quiero decir, el mundo está hoy en presencia de una tercera ola de autocratización. Es decir, que el efecto contagio puede estar ocurriendo más bien en sentido contrario, y esto sí supondría, obviamente un obstáculo, pero no se trata en verdad de un obstáculo definitivo, determinante, al lado de otro conjunto de variables que sí tienen que ver con la forma como operan los agentes, los actores, el balance de poder que hay entre ellos y las estrategias que utilizan. Bien, hay múltiples modalidades de transición y múltiples esquemas analíticos para aproximarse a eso. El de Huntington, que habla de transformación, reemplazo y traspaso. El esquema analítico de Vince, que habla de reforma, ruptura y forma, una combinación de ambas modalidades. El esquema Share y Mainwaring, que habla de transacción, ruptura, colapso y liberación. Bien, está el esquema de Alfred Stepan, que habla de 8 caminos por intermedio de los cuales se pueden producir transiciones: una restauración interna de la democracia después de una ocupación extranjera, una reformulación democrática interna después de una liberación externa, una instalación externamente dirigida. Obviamente estos tres primeros caminos están mediados por una intervención internacional. Un cuarto camino que para él tiene 3 variantes: las transformaciones que se dirigen desde dentro del régimen autoritario, unas capitaneadas por el liderazgo civil, otras por los militares como gobierno y otras ulteriormente por los militares como institución. Y hay 4 modalidades adicionales, 4 caminos adicionales: la sociedad elimina como un todo al régimen autoritario a través del pacto entre partidos políticos y oposición, una revuelta violenta y una guerra revolucionaria, que fue una hipótesis que se tuvo en los 80 Alfred Stepan, y después la literatura y la investigación refutan la posibilidad de que por intermedio de una guerra revolucionaria se pueda llegar a una democratización. De hecho, los casos de Nicaragua, El Salvador, etcétera, pese a que experimentaron una democratización, sobre todo el caso nicaragüense, arrojaron a la postre una reversión autoritaria que obviamente permite cuestionar el octavo camino. También podríamos encontrar la clasificación de las modalidades que proponen Skalik Lev y Gerardo Mundt, en donde básicamente ellos... John, como tus cuadros han generado mucha inquietud, he recibido, y para poderle dar, digamos, una participación a la gente, he recibido 5 preguntas que las puedes contestar tu parte en tu exposición o después, sí. Benigno. La pregunta que me llegaron fue la siguiente: ¿cuáles son las transiciones más importantes que han ocurrido en América Latina? Otra pregunta que me dijeron: ¿se puede hablar de una transición lo que ocurrió en la antigua URSS y en China? Tercero, ¿qué influencia tienen en acelerar un proceso de transición actores internacionales interesados? ¿Qué diferencia hay entre las transiciones que ocurrieron en Venezuela en el siglo XIX y las que supuestamente están en curso ahora? Y en que viene en conexión con esta, ¿lo que ocurre en México se puede considerar como una fase inicial hacia una transición? No sé si tú quieres tomar una tú. Vamos a tocar algunos elementos y luego, obviamente, si no puedo responderlas todas en esta primera exposición, las abordo. Y les sí, sobre todo para que tenga chance también, Benigno, también de entrar después en el proceso. Sí. Entonces, en el caso de Mundt y Skalik-Lev, ellos proponen clasificar las modalidades atendiendo a 2 variables. Por un lado, ¿quiénes son los agentes
¿Quiénes son los agentes? ¿Cuál es la identidad de los agentes del cambio? ¿Cuáles son los actores involucrados en el cambio? ¿Es la élite incumbente? ¿Es la contraélite, es decir, la oposición? En este caso, sectores sociales. ¿O hay una combinación de ambos? Proponen identificar cuál es la identidad de los agentes de cambio, los actores que estimulan la transición. Y por otro lado, obviamente, la estrategia de los actores. La confrontación o la acomodación, que se entiende obviamente como negociación, o una combinación de ambas, porque en muchos casos se combinan la confrontación con procesos de negociación. Y de ahí obviamente aparecen las modalidades de las que ellos hablan: revolución desde arriba, una revolución social, una reforma conservadora, una reforma desde abajo, una reforma a través de una ruptura, a través de una liberación externa, a través de una transacción o un acuerdo, una negociación. Es decir, ahí están las modalidades de Gerardo Munk y el fiscal Nick Leff. Y hay una modalidad, esta es la primera data que presento para ver esto ya un poco más atractivo, pasar del plano teórico y propiamente empírico, la que se le debe a los profesores Susián Gou y Gary Stradiotto, que identifican cuatro: la conversión, es decir, la transformación desde dentro, diría Stepan; la transición cooperativa, es decir, la transición negociada; el colapso, es decir, la ruptura de los acuerdos explícitos o tácitos entre factores de poder; y el derrumbamiento del sistema, y obviamente la intervención extranjera, incluyendo la modalidad de intervención militar. Lo interesante de esta lámina que les presento es el cuadro que tienen ustedes en la margen inferior izquierda. Y lo que hacen Gou y Stradiotto es que examinan 128 casos, 128 casos de transiciones a la democracia, y encuentran que 48 pueden ser clasificados, en su opinión, como conversiones, es decir, la mayoría o la minoría más grande de los casos serían transformaciones desde dentro del régimen autoritario. Pero cuando intentan verificar cuántos de ellos experimentaron reversiones autoritarias, se encuentran con este porcentaje: 46%, 22 casos, equivalen a 46%. Es decir, que se trataría de la modalidad de transición que ofrece las peores perspectivas futuras para la estabilización de la democracia, en la medida en que se produce en casi la mitad reversiones autoritarias. Luego consiguen que las transiciones negociadas equivalen a 37% en su opinión, apenas dos de las cuales habrían experimentado reversiones autoritarias. Esta es la principal razón por la que las oposiciones en muchas partes del mundo intentan, por la vía de la negociación, una transición, porque ofrece mejores perspectivas futuras para estabilizar a la democracia, y simultáneamente, como verán en las gráficas que aparecen en la margen derecha, porque también ofrece mayores probabilidades de que la democracia sea de mayor calidad institucional. Es decir, ellos están ocupados por estimar la relación entre ambas variables. ¿Qué impacto tiene la modalidad de transición sobre, primero, la estabilidad y durabilidad en concreto de la democracia, y segundo, sobre la calidad de esas instituciones democráticas? Así que la que ofrece mayor, simultáneamente, mayor perdurabilidad y calidad democrática, simultáneamente ambas variables, es sin duda la transición negociada. Y por esta razón muchos actores se empeñan en intentarlo por esa vía, además de que, como ustedes intuirán, es la modalidad de más bajo costo social, político, económico, internacional incluso. El colapso es la tercera modalidad que colocan. Allí consiguen 31 casos, o los clasifican como tales. Encuentran que se trata de la segunda modalidad de transición con mayor tasa de reversión autoritaria. Y la cuarta modalidad es la intervención militar extranjera, pero como ellos mismos apuntan en su libro, les pido que lean, para los interesados, estas últimas 3-4 líneas del primer párrafo. Obviamente esos números están afectados por las liberaciones externas que se producen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la mayoría de estos 12 casos corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Tres de ellos experimentan reversión autoritaria a la postre, lo que equivale a la tasa más baja de reversión entre las tres de las que hemos hablado, excluyendo la transición negociada. Ya sabemos que la transición negociada es, en efecto, la modalidad que presenta la menor tasa de las cuatro de reversiones autoritarias. Ahora, y con esto empiezo a mostrar alguna data y cierro. ¿Cuántos minutos me quedarían, Emilio? Ahora, para después entrar en la fase de preguntas, ¿no? Muy bien, voy a culminar, o sea, que con esta que lámina. Quisiera que culmine con esta lámina, después dejamos el chance de entrar en eso y entra Benigno, y entonces tenemos el elemento de ir quizás al terreno, básicamente, de la preocupación fundamental del venezolano. Muy bien. Se han encontrado
entre el año 1900 y 2018, en un paper que, por cierto, es reciente, se publicó apenas el año pasado, en febrero del año pasado, en el medio de la, o a punto ya de iniciar la pandemia, se han encontrado 337 episodios de democratización, episodios, es decir, del proceso visto globalmente en 155 países, de los cuales 146 han sido exitosos. No es una mala cifra, ciertamente no constituye la mayoría, pero tratándose de un proceso tan, tan complejo como en efecto ocurre con las transiciones, no es un número malo. 146 casos, es decir, episodios exitosos de democratización en 110 países, lo cual equivale, si usted va sacando la cuenta conmigo, a que 182, velo aquí, 182 han sido episodios fallidos. Entonces, obviamente, esto habla de la complejidad del proceso. En 9 casos adicionales, los autores de este trabajo académico declaran los casos como censurados, es decir, fueron procesos en los que se inició la transición, es decir, había una liberalización, pero se truncó, y obviamente se espera por los desarrollos futuros para saber cómo clasificarlo. Bien, así que esto evidentemente plantea una panorámica mucho más comprensiva, frente a la cual empezar a hacer análisis comparados. Es con un número elevado de casos que uno puede empezar a establecer si hay o no algunas regularidades entre los casos. Bien, voy a parar acá, evidentemente, para darle oportunidad a Benigno, y luego retomo algunos temas adicionales para responder las preguntas con una data empírica que había preparado para el día de hoy. Les agradezco mucho la Muchas paciencia. gracias, John. Entonces vamos a darle la palabra a Benigno. Básicamente lo importante, Benigno, es que tú tienes ya alguna idea de, primero para que la gente, aunque te conocen mucho, voy a explicar un poco tu perfil. Benigno Alarcón es director y fundador del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario en curso de posgrado y pregrado desde 1999 en las áreas de Derecho Internacional Económico, Teoría de Juego, Estrategia, Conflicto y Negociación. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, Magíster Scientiarum en Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, Programa de Administración de Recursos para la Defensa del Centro de Estudios de Hemisférico para la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos, especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela y maestría en Gerencia Pública en la Universidad de Maryland. Profesionalmente se ha especializado en análisis de escenarios políticos, gerencia estratégica de conflicto y negociación. Ha participado en múltiples conferencias, tanto en Venezuela como en el exterior, y es autor de varios libros y artículos en materia de derecho internacional económico, inversión extranjera y política, con especial énfasis durante los últimos años en el estudio comparado sobre regímenes autoritarios y transiciones democráticas en el caso de Venezuela. Tiene la palabra Benigno, y al final de tu intervención, bueno, quedarán las preguntas que señalé para que o la contestes tú o John. Tiene la Ok, palabra bueno, Benigno. muchas gracias Emilio por la invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy, ¿no? A ver, yo preparé una presentación, digamos que más enfocada en la coyuntura y menos en la parte académica, teórica, que John ha cubierto muy bien. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla para mostrar unas láminas que preparé con la intención de tratar de explicar esto con más facilidad, ¿no? A ver, un momento, a ver si nos comparte pantalla. Sí, aquí está. Entonces, bueno, estas láminas básicamente son una adaptación con algunos pequeños cambios, no muchos, de la presentación que nosotros hicimos en el evento Prospectiva 2021, segundo semestre, que posiblemente algunos de ustedes asistieron a este evento, ¿no? Y lo que quiero básicamente es partir de allí, de lo que nosotros predecíamos recientemente, en el mes, a principios del mes de julio, sobre lo que sería el segundo semestre, y añadir algunos comentarios sobre lo que esperamos como desenlace, lo que creemos que podría suceder, ¿no? A ver, en primer lugar, voy a tomar algunas variables, por decirlo así, que terminan definiendo un poco nuestros escenarios, ¿no? La variable, el orden en el que están las variables no indica importancia, ¿ok?
No es que las que están primero son más importantes que las que están de último, pero nosotros sí revisamos normalmente una matriz que contiene unas 50 y pico variables, 57, 59 en la última revisión, y de ahí voy a tomar pues aquellas que de alguna manera prometen tener más impacto en los escenarios que estamos revisando, ¿no? Entonces, en primer lugar, está la variable que tiene que ver con lo electoral, ya que este es un año electoral, y la pregunta que todo el mundo se hace es si las elecciones favorecen al gobierno. Ese es lo que genera el gran dilema, si las elecciones de alguna manera favorecen al gobierno o si las elecciones definitivamente favorecen avanzar hacia un proceso de democratización, ¿no? Bueno, la realidad del asunto es que esta no es una discusión necia, es una discusión que hemos tenido por muchos años, la tenemos casi repetida cada vez que hay una elección, y es una discusión que no solamente se ha dado en Venezuela, sino que se ha dado en cada país donde se celebran elecciones sin que estemos bajo un régimen democrático. Este debate se dio en su momento en Chile, se dio en España al principio de la apertura democrática, se dio en Perú cuando Fujimori gobernaba, bueno, se ha dado en múltiples ocasiones, ¿no? Pero también se ha dado entre politólogos, también se ha dado entre teóricos que estudian los procesos de transición. Bueno, y hoy en día más o menos hay un consenso sobre si las elecciones sirven para democratizar o sirven más bien para favorecer a un régimen autoritario y permitirle su legitimación o posiblemente una profundización aún mayor del autoritarismo que se vive en ese caso, ¿no? Y la realidad es que las elecciones pueden servir para ambas cosas y sirven para ambas cosas dependiendo de las circunstancias, dependiendo básicamente de lo que ese escenario electoral produzca como respuesta, ¿no? O produzca como respuesta tanto del lado del gobierno como de la oposición. Entonces, bueno, llevando esto a una explicación muy, muy concisa, ¿no? Nosotros tenemos que las elecciones hacen la democratización mucho más probable si el hecho de que estemos en un escenario electoral implica que para el régimen la represión se vuelve mucho más costosa y contraproducente, ¿ok? Y por el otro lado, si ese mismo hecho de estar en un escenario electoral logra como efecto que la oposición se unifique, se movilice y gane legitimidad. Pero también por el otro lado, sucede en escenarios electorales que a veces los regímenes se vuelven más tolerantes con la oposición. Bueno, buscando un poco ser mejor vistos, buscando un poco una mayor legitimidad o tratando justamente, convencidos de que pueden ganar el proceso electoral, tratar de legitimarse pensando que no se corre un mayor riesgo, pasó con Pinochet, por ejemplo, en el referéndum, y pensando que es imposible que la oposición pueda ganar esa elección. Y esto muchas veces, bueno, origina que el régimen se equivoque en sus estimaciones y que la oposición termine beneficiándose del proceso electoral y avanzando justamente hacia una mayor democratización. Pero en sentido contrario, las elecciones hacen la autocratización mucho más probable si sirven para hacer la represión menos costosa y fácil de concentrarla en unos pocos líderes de oposición que normalmente son inhabilitados, son perseguidos o son declarados como grupos subversivos o como personas involucradas con actividades ilegales, con la violencia, que les permite justamente concentrar la represión en unos pocos actores. Esto, por ponerlo en un caso que nosotros hemos visto en más de una ocasión en Venezuela, bueno, hemos visto cómo el gobierno trata de diferenciar, incluso hoy en día, entre una oposición legal, representada básicamente por aquellos actores con los que el gobierno se siente cómodo conversando en un momento dado, y por el otro lado, una oposición ilegal,
que el gobierno acusa de ser subversiva, que acusa de tratar de alguna manera de utilizar la violencia, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso de Voluntad Popular, ¿no? También las elecciones hacen la autocratización mucho más probable si esta situación termina de alguna manera desmovilizando a la población. Si esto hace que la población se convenza de que votar es inútil, si esto hace de que el miedo a la represión haga que la gente en un momento dado no se atreva a protestar, y que en definitiva la gente piense que no tiene ninguna capacidad, ningún poder para cambiar las cosas, ¿okay? Y por el otro lado, las elecciones hacen la autocratización mucho más probable cuando el régimen tiene los mecanismos para permitirse de alguna manera lidiar con la oposición en procesos electorales, porque tiene como o imponer los resultados que le interesan en la elección por la vía del fraude, o porque tiene mecanismos para mantener a la oposición dividida, básicamente utilizando lo que se conoce como clientelismo competitivo. El clientelismo competitivo no es más que crear espacios donde la oposición compite, espacios subnacionales, o sea, alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera, que sirven para que la gente termine compitiendo por esos espacios y termine mucho más fragmentada, justamente porque hay partidos que son fuertes en unos estados, mientras otros lo son en otro, porque a cada partido o liderazgo importante le interesa tener un espacio propio de influencia política y le interesa tener unos recursos que le permitan montar una plataforma para seguir avanzando en su carrera política. Y esa especie de competencia por espacios políticos en muchas oportunidades sirve para mantener a la oposición dividida, fragmentada, compitiendo entre ella misma y sin ninguna posibilidad de poder organizarse para competir con el gobierno en el nivel nacional. Eso sucedió durante mucho tiempo cuando Chávez vivía, donde tuvimos básicamente procesos electorales de manera continua, justamente porque Chávez entendía muy bien, entendía cabalmente cómo funcionaba esta dinámica. Pero también lo empezamos a ver ahora, justamente cuando el gobierno, digamos que en algún momento estuvo muy preocupado por los resultados electorales del 2013 y del 2015, y a partir del 2017 empezó a descubrir algunos mecanismos que le podían permitir mantener la vía de la legitimación electoral, reduciendo los riesgos de medirse electoralmente. Y entonces vemos cómo a partir del año 2017 el gobierno empieza a tener éxitos electorales y comienza a tenerle mucho menos miedo a competir en procesos electorales, porque siente que le sirven para su legitimación y no corre el riesgo de que el resultado, o por lo menos están minimizados los riesgos de que el resultado se pueda revertir en su contra, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a intercalar esta presentación con algunas láminas de la última encuesta nuestra que cerró el 2 de julio, que fue una encuesta hecha en 1.200 hogares y donde básicamente queríamos ver, entre otras cosas, aceptación de liderazgo, posibles comportamientos de la población en lo electoral, ¿no? Entonces aquí lo que vemos básicamente es que el espectro político lo podríamos dividir en tres sectores, en lo que conocemos como chavismo, oposición y aquellos que dicen que no están con ninguno de los dos, ¿okay? El sector chavista representa 25.3% de los electores que se autodefinen a sí mismo como chavista. El chavismo está dividido en dos toletes, básicamente un chavista que apoya a Maduro, que sigue incondicionalmente a Maduro, que es aproximadamente un 9,5%, y un chavista que sigue siendo chavista, pero se dice descontento con Maduro, que representa la mayoría, que representa un 15,8%. Por el otro lado, la oposición, que es la mayoría y que representa un total de un 35,9%, un 36%, también la podemos dividir en dos toletes. Una oposición que sigue al G4,
que sigue a los liderazgos que en un momento dado estén a la cabeza de la oposición, como ha sido Guaidó en los últimos años, que representa un 17,5, y una oposición que se autodefine como tal, que se autodefine como oposición, pero que no quiere nada con esos liderazgos, que no los sigue, mucho menos los sigue de manera incondicional. Posiblemente si le toca votar, va a votar por ellos, pero es un liderazgo que cuestiona de mucho a ese liderazgo de oposición. Y finalmente, el grupo más grande es el grupo que dice no estar identificado con nadie, que en realidad es un grupo que siempre ha estado alrededor de un tercio de los electores, ya desde hace varios años, ahora un poco más alto, porque este es un grupo que se alimenta de lo que termina saliendo del chavismo y de la oposición. Cuando el chavismo genera mucho descontento, termina alimentando, haciendo crecer ese grupo, y cuando la oposición genera grandes descontentos, también hace crecer ese número. Y ese número hoy en día es aproximadamente el 39% de los electores. Después, por el otro lado, nosotros vemos que cuando hablamos de disposición a votar, hay un 53% que para julio decía que estaba seguro de ir a votar y un 22.7 que decían que quizás irían a votar. Aquí vemos, cuando vemos en el lado derecho la autodefinición política, nosotros vemos que el chavismo en general es quien tiene menos dudas. Si estamos hablando del chavismo que apoya a Maduro, un 85% están decididos a votar, según esta encuesta, pero si hablamos del otro chavismo, estamos hablando que básicamente un 70% de ese chavismo también dice estar seguro de ir a votar. Y cuando nos vamos a los sectores que no apoyan a nadie y a los sectores que son oposición, vemos entonces que los números son más moderados. En el caso de la oposición, rondan alrededor de un 50%, si sumamos esos dos grupos de oposición, y en el caso de los que no apoyan a nadie, pues el número está prácticamente en un 40%. ¿Okay? Cuando hablamos de la disposición a votar bajo ciertas situaciones que sugerimos, resulta que una de las cosas que encontramos es que la oposición está dispuesta a votar si el G4 y si Guaidó llaman a votar. Y entonces allí nosotros vemos que los números de los que dicen que estarían seguros de ir a votar en esas circunstancias superan el 70%. Pero tenemos por el otro lado que cuando Guaidó y el G4 de manera unitaria no llaman a votar, los números de la oposición bajan de manera muy significativa. Ahí vemos cómo del 71.8 baja al 40 en los opositores que no siguen liderazgo, y en los que sí siguen liderazgo baja del 76 al 56%. Y también vemos aquí que para los opositores, el hecho de que Falcón, Timoteo Zambrano llamen a votar mientras el G4 y Guaidó no lo hacen, básicamente no hace que los números crezcan de manera significativa. Y también vemos por el otro lado que el hecho de que Capriles llame tampoco hace crecer los números de manera significativa. O sea, la conclusión aquí es que básicamente quienes tienen más peso en sacar a los opositores a votar, e incluso a los que dicen no apoyar a nadie, es el hecho de que a la convocatoria a votar se sume tanto Guaidó como el G4. Esto es un tema que es importante tenerlo en consideración, porque esto es lo que determina básicamente que la oposición vaya a votar. Cuando vemos básicamente la intención de voto, nosotros vemos que entre los que dicen estar seguros de ir a votar, y aquí quiero hacer una acotación que es importante, porque la gente da como un hecho que todo el que dice que va a votar, vota. Y la realidad es que nosotros hemos visto en varias ocasiones donde hemos hecho encuestas con preguntas muy similares, encontramos que siempre la cantidad de gente que asegura que ir a votar, que va a votar, termina siendo menos que la que termina votando. Entonces ese 53% de los que dicen que están seguros, no exageraríamos si dijéramos que quizás no sea el 53%, sino que esté más cerca de un 40%, para el mes de julio, por supuesto, ¿no? Si ese número crece o se reduce, va a tener que ver mucho con lo que suceda
digamos, en los meses previos a la elección. Pero lo que sí sabemos por experiencia es que normalmente la gente da la respuesta políticamente correcta. O sea, la gente normalmente dice que sí, que va a votar, aunque en el fondo tenga muchas dudas de hacerlo. Entonces eso es un número que hay que verlo allí con cuidado, ¿no? Pero cuando vemos entre los que dicen que están seguros de ir a votar, ¿cómo votaría? Nosotros allí encontramos que justamente esta división que el gobierno fabricó con la mesita, separando básicamente a esos actores de oposiciones minoritarias como Falcón, Zambrano, Claudio Fermín, el pastor Bertucci, etcétera, etcétera, separándolos del resto de la oposición, pues tuvo un efecto. Y el efecto básicamente es que si la oposición se mantuviera unificada, incluidos esos grupos que podríamos discutir si son o no son oposición, en mi opinión, unos son y otros no lo son. No creo que el grupo sea totalmente homogéneo, creo que hay gente que no lo es y que sencillamente juegue ese rol, pero hay otros que sí lo son, pero termina siendo una oposición muy dependiente del gobierno. Bueno, lo que tenemos allí es que si esa oposición total se mantuviera unificada, pues tendrían una ventaja de 10 puntos sobre el PSUV. Pero estando divididos, como de hecho están, y llevando cada quien sus propios candidatos, pues tanto la oposición guaidoísta, para usar el término de Maduro, como la oposición de Falcón y compañía, terminan siendo minorías en este proceso electoral, y eso indica que es muy probable que ese proceso electoral se pierda. ¿Okay? Entonces, bueno, en relación a condiciones electorales, resumiendo, podemos decir que vamos a tener una mega elección regional y municipal el 21 de noviembre, que vamos a tener una oposición legal y otra ilegal, como de hecho ya la tenemos, que hay una cooptación muy importante de esa oposición que se denomina legal, básicamente representada por la mesita y por lo que han llamado los alacranes. No me gusta mucho el término, pero creo que todos lo entendemos. El gobierno busca, el objetivo del gobierno en esta elección es sustituir al G4 y a Guaidó como referentes de la oposición, por lo cual no debe extrañarnos que a partir de diciembre, enero, veamos a un Maduro diciendo por qué tiene que negociar con la oposición que lidera Guaidó, cuando esa oposición es una más, que no es representativa de toda la oposición, y posiblemente vamos a ver a Maduro insistiendo en que en la mesa se deben sentar las otras oposiciones. No, a lo mejor no va a poder defender el que Guaidó salga, pero sí va a ser muy insistente en que las otras oposiciones también deben estar allí, ¿no? Y por supuesto, para las otras oposiciones hay una coincidencia de objetivos con el gobierno, y hay una coincidencia de objetivos porque estas otras oposiciones pueden ocupar el espacio de la oposición en la medida que la otra oposición, el G4, termine siendo desplazada. Entonces, para esa oposición minoritaria es muy importante que el G4 sea derrotado en esta elección, e incluso si la ponemos a escoger entre los triunfos del G4 y los triunfos del gobierno, una parte muy importante de esa oposición va a preferir que en los escenarios donde ellos no puedan ganar, sea el gobierno el que gane, porque es la única manera de convertirse ellos en sustitutos de esa otra oposición, o por lo menos en iguales a esa otra oposición. Se espera una abstención importante en esta elección y una dispersión muy importante del voto. Algunos están sorprendidos. He visto muchos comentarios, desde mi punto de vista, equivocados en las redes sociales, diciendo que el gobierno tiene tanto interés en que la oposición, el G4, participe, que bueno, que va a esperar el tiempo que sea necesario para que terminen de postular a sus candidatos. Bueno, la realidad es que los únicos candidatos que no se han inscrito y por lo cual han alargado el proceso no solamente son los de la oposición del G4. De hecho, la Alianza Democrática terminó ayer de escribir a sus candidatos, y entiendo que escribió solamente gobernadores y alcaldes, y todavía está en el proceso de inscribir a los candidatos a consejos municipales. Y por el otro lado, las otras oposiciones, o sea, las que no están metidas en la alianza, pero que van a competir, partidos regionales, municipales, etcétera, etcétera,
Muchos de ellos han tenido problemas con acceso a la plataforma, con desconocimiento de cómo manejar el proceso, con caídas de internet en el interior del país, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para el gobierno es vital de que haya tantas postulaciones o tantas inscripciones como sea posible, porque eso justamente alimenta la dispersión del voto, que fue la estrategia que se utilizó el 6 de diciembre, cuando el gobierno, justamente por haberse inscribido 14.000 candidatos, logró dominar el 92% de la asamblea y le dejó a las oposiciones apenas el 8% de la asamblea. El dilema del elector sigue estando entre votar o no votar. El dilema de Capriles ha estado en mantenerse o no con la unidad. Para Capriles es una situación muy complicada, después podemos comentar sobre eso si quieren, pero es una situación tremendamente complicada para él. Y el dilema del G4 ha estado, como ustedes saben, entre participar o no, que no es una discusión superada, ¿okay? Porque lo que entiendo de las últimas conversaciones que he tenido con algunos miembros del G4 es que ellos tomaron la decisión de no dejar pasar el periodo de postulaciones y de seguir peleando por garantías en la negociación. Pero mantener las postulaciones hasta la fecha de hasta el 21 de noviembre va a depender en buena medida de qué suceda en las próximas rondas de negociación. Y ahí sigue habiendo un gran debate entre participar o no participar. Todos quieren participar, o la gran mayoría por lo menos quieren participar, pero están conscientes de los riesgos que se asumen con la participación. Y la observación internacional también tenía grandes dudas. Decidió participar si la oposición lo hace, y solo si la oposición lo hace, porque primero el informe técnico que se hizo en Venezuela reconoce la carencia de condiciones para hacer observación internacional, y por el otro lado reconoce que lo que puede haber en Venezuela no es una misión de observación electoral propiamente, que no hay ni el tiempo ni las condiciones para ello. Entonces, bueno, había una discusión de si mandarlo o no, y la decisión es, bueno, si la oposición compite, la vamos a mandar, si la oposición no compite, la decisión va a ser no mandarla. Entonces, bueno, estamos ante una elección multipartidista, es más, con muchos partidos y con muchos candidatos, pero que no es una elección propiamente competitiva, donde la estrategia principal del gobierno es clientelismo competitivo, político, electoral, para lograr una gran participación y una gran dispersión del voto, como explicábamos previamente. En la parte de la comunidad internacional no me voy a meter mucho. Aquí hay gente, empezando por Emilio, que sabe mucho más que yo de esto, pero solamente llamo la atención sobre cosas muy puntuales. En primer lugar, la comunidad internacional está muy ocupada. Venezuela sigue estando en la agenda, pero no es la primera prioridad, ni la segunda, ni la tercera. Está muy ocupada con el COVID, con Afganistán y con muchísimos otros problemas, tanto internos como externos. Y por el otro lado, en el lado de los aliados del gobierno, hay la intención, como ya lo hemos visto, de profundizar la relación con sus aliados. Es más, para mí me sorprendió, lo debo reconocer, que Plasencia, a quien tuve la oportunidad de conocer hace algunos años atrás, comenzara básicamente su gestión como canciller no tratando de acercarse a Europa y a los Estados Unidos, sino acercándose principalmente a los aliados que el gobierno ha tenido. Y obviamente Venezuela allí se sigue siendo un trofeo geopolítico para algunos de estos aliados, que bueno, que básicamente van a seguir apoyando al gobierno por razones múltiples que, digamos, están muy vinculadas a sus propios intereses, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la disposición a protestar y se dice que la gente no está dispuesta a protestar. Esto es una gran falacia, es una gran mentira, porque la realidad es que la gente sí está dispuesta a protestar. Hoy en día, los que dicen estar dispuestos a protestar contra el gobierno, cuando hablamos de protestar por servicios públicos, esa cifra es más grande, llega al 52%, pero cuando hablamos de protestar contra el gobierno, la disposición llega al 40%. Y obviamente, mientras más opositor se es, más grande, más elevado es el porcentaje de la gente que está dispuesta a protestar. Con lo cual, aquí tenemos un caldo de cultivo para movilización que se ha visto frustrada básicamente por plantearse muy mal los procesos de movilización y de protesta y por un enorme temor hacia la represión.
y una muy mala estrategia de movilización de parte de la oposición. Pero la realidad del asunto es que el principal obstáculo, por decirlo así, para que la gente se anime a protestar, tiene que ver con el temor a la represión principalmente. ¿Okay? Aquí básicamente el gobierno se ha relajado un poco en el tema de las medidas de control por las movilizaciones, porque la movilización ha caído de manera muy importante desde el 2020, con la aparición del COVID, que justamente se decretó de manera muy prematura para acabar con las protestas con las que estaba empezando el año al regreso de Guaidó de su gira internacional, aunque el gobierno sí tuvo preocupación con lo que estaba sucediendo en Cuba y tenía mucho miedo que esto de alguna manera se contagiara hacia Venezuela. Y allí buscó tratar de neutralizar a los principales movilizadores, como fue el caso de Freddy Guevara y Guaidó, contra los cuales, bueno, a uno se le arrestó y al otro se le trató de intimidar justamente en las fechas donde el tema de Cuba estaba muy caliente. El gobierno sabe muy bien que los temas de las protestas son contagiosos y normalmente cuando, si en Cuba sucediera algo por las protestas, bueno, era de esperarse que eso se contagiara hacia países como Nicaragua y como Venezuela. Pero no se puede perder de vista que la disposición a protestar es mayor al 40%, por lo cual tener un próximo año con protestas no es un tema que sea una fantasía, sino es algo que puede suceder en cualquier momento, como sucedió, por ejemplo, en el año 2017, a partir de la declaración aquella de la fiscal de Ortega Díaz, donde se dispararon las protestas que ya estaban empezando por Mérida y Táchira por temas estudiantiles y que se dispararon en el país casi de manera inédita después de unas declaraciones de la fiscal general, ¿no? Los partidos políticos y la sociedad civil lamentablemente están muy desarticulados para movilizar, lo cual no ayuda, y como decíamos, el gran inhibidor es la violencia. En relación a la negociación, pongo negociación asistida porque es lo que está haciendo Noruega, asistir a este proceso de negociación. Quienes saben de teoría de juegos ven que aquí el gobierno y la oposición están en una situación totalmente asimétrica, ¿okay? Y esa situación asimétrica, su punto de equilibrio es que el gobierno se imponga en este proceso de negociación y la oposición, bien con la intención o sin ella, se lo obligue a cooperar en este proceso de negociación, porque para la oposición el escenario de la confrontación total y terminal sencillamente no existe, como ya lo vimos durante el año 2019 y 2020, ¿no? Entonces, esta es una negociación asimétrica donde el gobierno tiende a imponerse, y el imponerse no implica que se sale con la suya en el proceso de negociación, sino que sencillamente el gobierno puede tomar la decisión de no continuar en la mesa de negociación y seguir lidiando con las sanciones que, aunque le generan daño, le generan cada día menos daño. Y le generan cada día menos daño porque el gobierno ha aprendido, con la ayuda de los rusos, con la ayuda de los turcos, con la ayuda de los iraníes, entre otros, y de los cubanos, por supuesto, entre otros, a convivir con las sanciones. Y está concentrando todo su esquema económico básicamente en torno a los países aliados. El gobierno, su objetivo en este proceso de negociación es legitimidad y la moderación o la eliminación de las sanciones. Y el objetivo principal de la oposición es generar un cambio político. Y ese cambio político, básicamente esto es una negociación de sanciones por condiciones políticas y electorales. Y ahí justamente es lo que hace esta negociación tremendamente difícil. Esto no quiere decir que no haya otros temas en la agenda, pero los temas centrales son estos. Y por el otro lado, para el gobierno, su mejor alternativa a la hora de no llegar a un acuerdo es mantener el status quo, porque mantener el status quo con todas las incomodidades que pueda representar implica mantener el gobierno, mantener el poder, y para la oposición no hay mejores alternativas que alcanzar un acuerdo, y si no lo alcanzara, lo único que puede hacer es seguir tratando de que se haya presión internacional y tratar de reconstruir sus capacidades internas para ejercer presión interna, por ejemplo, a través de la protesta. No me voy a parar aquí en el estado de la oposición, todos los conocemos, hay una situación de debilitamiento, de exacerbación de condiciones para la competencia por el liderazgo, de fraccionamiento
entre partidos y al interior de los partidos, y una inminente división de la oposición entre partidos que van a ser legales y ilegales, que ya la tenemos hoy en día y que se va a ir profundizando. Cuando nosotros vemos el nivel de confianza en distintos liderazgos, vemos que Guaidó, a pesar de todas las críticas y de todos los problemas, sigue encabezando las encuestas. Y sobre todo, y esto no hay que perderlo de vista, encabeza las encuestas entre los opositores, ¿ok? Como lo ven aquí, entre los opositores que sí siguen liderazgo, mucho más acentuado, con unos niveles de confianza entre mucha y alguna que superan el 70%, y entre los opositores que no siguen liderazgo, bueno, unos niveles de confianza entre mucha y alguna que rondan el orden del 30%. O sea, sigue siendo el referente principal de la oposición. Por eso tiene tanta incidencia el hecho de que Guaidó llame personalmente a votar o no lo haga en un momento determinado. Este es un tablero de escenarios que manejamos en el Centro de Estudios Políticos, donde dividimos la matriz en cuatro colores: autocratización, militarización, transición tutelada y transición plena. Voy a pasar esto muy rápido. Después, si hay preguntas, con el mayor gusto las contesto, pero creo que me he alargado más de lo que debía. Entonces voy a explicar esto muy rápidamente. Aquí básicamente tenemos que los escenarios ideales para la oposición son escenarios que están en azul, o sea, que implican una transición plena, que son el 13, el 21 y el 29. ¿Okay? Me voy atrás un momento. Los cuatro colores representan el rojo, autocratización, profundización del proceso autocrático, militarización, que implica que el sector militar de alguna manera toma el poder o se coloca detrás del poder para que el régimen no colapse si está en un momento de debilidad. Una transición tutelada que implica una negociación entre gobierno y transición, donde los actores del gobierno y principalmente los militares imponen sus condiciones como Pinochet lo hizo en Chile. Y una transición plena que implica básicamente el escenario ideal donde los que están en el gobierno salen y la oposición logra tomar el control sobre el gobierno y sobre la gran mayoría de las instituciones. Los escenarios ideales para la oposición son el 13, el 21 y el 29, que son escenarios de transición plena. ¿Y qué implica esos escenarios de transición plena? Bueno, implican que en la mayoría de los casos hay una comunidad internacional que empuja el proceso hacia una democratización. En todos los casos, sin excepción, el gobierno y la Fuerza Armada se dividen, al interior del gobierno hay fracturas y entre el gobierno y la Fuerza Armada hay fracturas que no permiten ejercer la represión en los términos que el gobierno lo puede necesitar en un momento dado. Y por el otro lado, la oposición se mantiene muy cohesionada en todos los escenarios de transición. Pero al mismo tiempo hay bajos costos de tolerancia a un cambio político, lo que quiere decir que hay acuerdos con algunos actores del gobierno para reducir los costos que significa perder el poder. ¿Okay? Normalmente esto se traduce en acuerdos de amnistía, en acuerdos de justicia transicional, que es lo que se ha utilizado normalmente en estos procesos para bajar los costos de tolerancia. Y por el otro lado, hay altos costos de represión, lo que implica que el gobierno no puede manejar el poder por la fuerza. Para el gobierno, el escenario, uno de los escenarios ideales, quizás el más cómodo para ellos, es el escenario 4, porque está muy alejado de los escenarios de transición. Y el 4 implican básicamente que la comunidad internacional no sea tan proactiva para lograr la democracia en Venezuela, que el gobierno y la Fuerza Armada mantengan una alta cohesión, que la oposición esté dividida, que haya bajos costos de represión, lo que implica que si el gobierno lo necesita, puede reprimir, pero obviamente si no lo necesita y si no necesita reprimir, los costos de represión también son muy bajos. Cuando no hay movilizaciones, los costos de represión son cero. Y por el otro lado, los costos de tolerancia son muy elevados. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué al gobierno le puede interesar que sus costos de salida sean elevados? Bueno, le interesa porque eso es un factor que mantiene al gobierno, a la Fuerza Armada y a otros actores muy cohesionados. En la medida que la gente tiene miedo de lo que va a pasar, se mantienen tremendamente cohesionados. Lo que nosotros vamos a ver el resto del año, básicamente, es el escenario 4. Es muy difícil que las cosas salgan del escenario 4.
podemos tener algunos momentos donde haya algunos procesos de protesta o de movilización, lo que subiría esto al escenario 3, pero poco tiempo después se va a devolver al 4 y la realidad es que yo veo pocas probabilidades de que esto se mueva del escenario 4, o sea, un escenario definitivamente de autocratización y de avance para el gobierno. Cuando le preguntamos a la gente qué cree que puede suceder, bueno, la gente está bastante clara. La gente dice que habrá elecciones regionales y que Maduro va a seguir en el poder. Y esto es una mala noticia porque lo que significa es que no hay expectativas de cambio y en la medida que no hay expectativas de cambio, la intención de voto se ve afectada de manera muy importante. Aquí, por último, esta es la parte ya, la última parte de la presentación, tenemos un árbol de escenarios electorales. Y en este árbol de escenarios electorales, yo les voy a ayudar, se van a ir pintando de colores para que vean qué significa cada uno. El Atrévete a Soñar es el escenario que todos quisiéramos, pero también el escenario mucho más difícil de concretar, ¿ok? ¿Y qué implica? Bueno, implica que va a haber observación electoral, ya ustedes saben que no la va a haber propiamente, aunque la Unión Europea mandará una comisión técnica que se dibujará, se pintará, se venderá como observación electoral, aunque no pueda cumplir con todos los protocolos propios de la observación electoral. Allí la oposición está unida en este escenario, participa y gana la elección. Y obviamente si participa y gana la elección, esto va a implicar un nuevo aire de legitimidad para la oposición que empuja mucho más fuerte al gobierno para mantenerse en la mesa de negociación y tener que negociar. Puede suceder, pero es menos probable que el gobierno se atrinchere, lo cual depende mucho del apoyo de la Fuerza Armada y que la comunidad internacional tenga que generar más presión sobre el gobierno para llevarlo de vuelta a la mesa de negociación. Pero lo más probable es que un escenario de esta naturaleza debilite mucho al gobierno y lo obligue a continuar negociando su salida, por decirlo así. En el escenario La Pesadilla, básicamente implica que con una observación internacional presente, hay una oposición unida que participa, pero pierde la elección. Y el gobierno domina la mayor parte de los espacios, los más importantes. Hay un informe positivo de esta observación electoral, nunca va a ser totalmente positivo, pero digamos que se inclina a decir, bueno, que la elección fue regular, que se cumplieron con los requisitos, que todo funcionó. Bueno, ¿y esto qué termina generando? Termina generando un debacle dentro de la oposición, principalmente dentro del Eje 4, y una lucha de todos contra todos por convertirse en el nuevo liderazgo de la oposición. Si por el contrario la observación electoral produjera un informe negativo, esto no evita el debacle en el G4, pero sí haría que el gobierno se atrincherara y que posiblemente va a ser necesario presionar más al gobierno para devolverle una mesa de negociación con muy pocas probabilidades de éxito allí. Pero el debacle en el G4 está garantizado en un escenario de esta naturaleza. Esto es un escenario que desde mi punto de vista creo que tiene probabilidades muy importantes. Después, por el otro, está el escenario divide e impera. Y el escenario divide e impera implica que la oposición dividida participa, pierde, lo cual afecta la legitimidad de la oposición. La observación internacional genera un informe, digamos, moderadamente positivo, que genera este efecto de debacle en el G4. ¿Ok? Esto también es un escenario que tiene cierto parecido a La Pesadilla. La diferencia aquí es si la oposición está unida o dividida, que creo que también es un escenario que tiene grandes probabilidades. Por último, están los escenarios sin observación electoral. Como les dije, no va a haber observación electoral propiamente, pero va a haber posiblemente una misión de acompañamiento que entre en este proceso. Pero suponiendo que la observación decidiera no venir, por alguna razón, bueno, aquí tenemos que si en este escenario la oposición unida no participa y el gobierno gana todos los, gana, bueno, por supuesto se apodera de todas las gobernaciones y alcaldías, o por lo menos de la mayoría de ellas, lo que va a haber es un desconocimiento de esas elecciones y posiblemente mucha presión sobre el gobierno, pero la realidad del asunto es que el gobierno tiende a trincherarse después de un triunfo electoral. Y por último, un escenario que llamamos de oposición dividida, de tonto útil, que implica que una oposición dividida participa, pierde, pero estos
opositores que pierden pasan a ser mal vistos, como sucedió con los opositores que participaron el 6 de diciembre. La gente los empieza a ver no como oposición, sino como otra cosa. ¿Okay? Con lo cual, digamos que la oposición G4 mantiene cierto oxígeno, mantiene cierto nivel de legitimidad, y eso le permite continuar adelante con su presión contra el gobierno, ¿no? Cuando a la gente se le pregunta qué quiere que suceda el próximo año, la gente básicamente quisiera que hubiera un referendo revocatorio. O sea, con esto lo que quiero significar no es que lo va a ver, sino que la gente no lo ve con malos ojos, que haya un referendo revocatorio. Por supuesto, le encantaría que Maduro renunciara, que un nuevo líder llegara y sacara a Maduro, pero lo que quiero básicamente resaltar es que el referendo revocatorio, que para algunos no le han dado ninguna importancia, resulta que, según esta medición, arranca con el pie derecho y no es tan mal visto como algunos por allí creen que nadie le va a hacer caso. La realidad del asunto es que arranca con mejor pie del que yo hubiera imaginado. Y después, por el otro lado, vean ustedes que las protestas también siguen en el imaginario de la mayoría de quienes se oponen al gobierno. Entonces, bueno, perdónense, me pasé un poco del tiempo. Y nada, Emilio, te devuelvo el micrófono y quedo pendiente de cualquier pregunta. Gracias. Excelente, las dos intervenciones se complementan y hay unas preguntas que teníamos pendientes y otras varias que llegaron. O sea, he visto que realmente impactó en la opinión. De las primeras que hablé, quedaron tres. ¿Qué influencia tiene en acelerar un proceso de transición los actores internacionales interesados? Me imagino que quiere decir interesado en ambos lados. Si hay una presión internacional que decide tener, digamos, una cierta estabilidad en el país, porque la atomización, la balcanización, la falta de Estado de Derecho, no necesariamente los aliados del régimen quieren que eso sea el régimen perpetuo. La segunda es, ¿qué diferencia hay entre las transiciones que ocurrieron en Venezuela en el siglo XIX y las que en el siglo XX, perdón, y las que están en curso en este siglo XXI? Y por último, ¿lo que ocurre en México se puede considerar como la fase inicial de una transición? Podemos arrancar con esas tres y después pasaré a otras que tengo ahí. Y ustedes pueden decidir si la contracta Benigno o John, según el caso, o se la dividen. Creo que Benigno anda corto de tiempo, así que yo le sugeriría que la conteste. Que la arrancara. No, John, si quieres arranca tú, que yo acabo de hablar. Creo que es justo que tú arranques, así que adelante. Bueno, muy bien. Creo que para algunos casos me gustaría mostrar algunas laminitas, aunque no sé si viene otro lote luego, Emilio. Si vienen unas como muy puntuales del público, si ustedes lo pueden ver, si ven la del público, hay muchas que son repetitivas, pero que demuestran un gran nivel de angustia. Sí. Bueno, me gustaría poner una laminita para poner esto en contexto, para colocar esto en contexto. Avíseme, por favor, tan pronto aparezca la lámina en la pantalla. ¿Se ve? Sí. Bien. En una investigación que el politólogo Octavio Sanz y yo arrancamos hace casi 6 años ya, que nos propusimos, a sabiendas de que era una investigación compleja y de larga data y prolongada en el tiempo, nos propusimos tener una mejor comprensión de estos procesos de transición. Una pregunta que nos hicimos de forma recurrente es, bueno, sabiendo que toda transición es la resultante de un encadenamiento de variables, no hay una sola variable capaz de producir por sí sola una transición a la democracia en estos casos, entendiendo que obviamente se encadenan e interrelacionan variables, cuál entre ellas podríamos decir en un momento determinado que operó como la variable detonante o disparadora del inicio de la transición. Es decir, aquella sin la cual no hubiera tenido lugar la transición, que obviamente nos mete en unos debates complejos, pero bueno, se puede hacer el esfuerzo. Y para intentar responder esa pregunta llegamos a esta lámina, es decir, llegamos a esta conclusión. Nosotros hicimos una clasificación de modalidades de transición asociadas a la variable detonante que operó, desde luego, como la gran facilitadora del inicio de la transición. Y el esquema que se deduce de lo que pudimos estudiar es esto.
23 casos de los 102 que hemos examinado hasta la fecha, ya ustedes saben que, conforme les mostré en la última lámina de mi intervención, 337 episodios de democratización fueron los que, o son los que se han registrado entre 1900 y 2018. De esos 337 episodios, 146 son episodios exitosos, es decir, hubo democratizaciones que se completaron. De esas 146 democratizaciones, alrededor de 26 corresponden a la primera gran ola de democratización, que es una ola vieja de democratizaciones parciales, interrumpidas algunas de ellas, que fueron alrededor de 26. Por tanto, nos quedan, como base de datos total, 120 procesos de democratización. Que nuestro objeto era intentar estudiar las democratizaciones que tuvieron lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial. La primera gran ola de democratización, de acuerdo a Huntington, para citar una referencia, se produce entre 1826 y 1923, es decir, dura alrededor de un siglo. Pero esa primera gran ola no reviste importancia para nosotros porque en muchos de esos casos se trata de liberalizaciones parciales, graduales, democratizaciones incompletas. Y también, obviamente, los cambios epocales que hay entre el siglo XIX y el XX, y avanzado ya el siglo XX, no permite comprender, creo yo, dinámicas que tienen lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es lo que comunica para ir contemplando la respuesta a una pregunta que me habían hecho cuando estaba haciendo la intervención. Bueno, usted tiene allí 23 casos en donde la transición tiene lugar gracias a una quiebra, a un colapso del régimen no democrático precedente. Repito, sea autoritario, haya sido totalitario, post-totalitario, sultanístico. Obviamente, la mayor parte de las transiciones que tienen lugar desde regímenes totalitarios ameritan o una desconsolidación previa del régimen totalitario o una intervención que tiene lugar por lo regular en el contexto de un conflicto armado. ¿Sí? En el caso típico de Alemania, el típico caso de Italia, de Japón, etc. En el extremo derecho de la lámina usted va a ver 19 casos en donde las transiciones tuvieron lugar gracias a liberaciones externas, es decir, intervenciones militares extranjeras que se dan en el contexto, obviamente, de una toma, una decisión de actores internacionales. Pero claro, va a ver que 11 de esos 19 casos, cuéntelos conmigo, no están listados todos en orden cronológico: Austria, Bélgica, Dinamarca, Filipinas al término de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia, Francia, Holanda, siga conmigo abajo, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega. Esos son los 11 casos en donde se producen procesos de liberación externa, es decir, una intervención militar extranjera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otra manera, de los 19 casos en donde hubo transición a la democracia por liberación externa, es decir, gracias a una intervención militar extranjera, en 11, bueno, esos son 11 casos que corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había un conflicto armado a escala global que facilitó, obviamente, la intervención militar extranjera. Por tanto, nos quedan 8 casos que no corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Esos 8 casos son Lesoto, Namibia, Sierra Leona, Vanuatu, Gambia, Granada, Panamá y Timor Oriental. De esos 8 casos, si estoy leyendo bien y conté bien, de esos 8 casos, en 5 más hubo un conflicto armado previo. Es decir, que apenas quedan 3 casos en los que se produjo la modalidad de liberación externa, es decir, una intervención militar extranjera que facilitó ulteriormente la transición a la democracia. En muchos casos, por cierto, tardó eso porque hubo protectorados primero. Pero bueno, en efecto, llegaron ulteriormente a una democratización. Bueno, en apenas 3 casos se produjo la liberación externa sin un conflicto armado previo, ¿sí? Que son Granada, Panamá y Timor Oriental. Y en Timor Oriental se produce una guerra civil después del referéndum del año 99. Así que también este caso de los 3 restantes sería bastante discutible. Y en el medio va a ver usted los casos en donde se produjeron negociaciones, al margen de que pudieran ser clasificadas propiamente como transiciones cooperativas o no, se produjeron negociaciones. En 60 casos, 59%, casi 60%. Y va a haber allí una multiplicidad de casos que comunica todo menos simpleza o simplicidad o facilidad para que se produjera la transición a la democracia.
Por eso es que cuando Venezuela se dice, no es que este es un caso único, extraordinariamente complejo. Le digo, ¿y usted cree que el caso de Albania fue sencillo, o el de Armenia, o el de Bangladesh, o el de Benín, o el de Botswana? ¿Usted cree que fue sencillo el caso de Bután o de Cabo Verde? ¿Cree que fue sencillo el caso, vamos, de El Salvador, en donde había un conflicto armado? ¿Cree que fue sencillo el caso de Ghana, en donde la transición tardó alrededor de 20 años? ¿Cree que fue sencillo en Guatemala, en Guinea Conakry? ¿Cree que fue sencillo en Honduras? ¿Cree que fue sencillo en India o en Indonesia? Entonces puede haber sido un poquito más suave, pero en India, en Kenia, le parece que fue suave. En Líbano, le parece que fue suave. En Liberia, en Macedonia, en Malawi. Es decir, usted empieza a detallar en Nicaragua, ¿sí? El caso de Papúa Nueva Guinea. ¿Usted cree que fue sencillo, por ejemplo, el caso de las Islas Seychelles? ¿O en Senegal cree que fue fácil el proceso de transición? ¿O cree que fue sencillo en Ucrania, por ejemplo, para poner otro ejemplo emblemático? Es decir, hay muchos casos que son muy complejos y que revisten incluso mayores complejidades que las del caso venezolano de hoy, que todavía, y con esto respondo una segunda pregunta, no es un caso de transición a la democracia. En Venezuela no se ha iniciado la transición a la democracia. La liberalización política, que es la primera etapa de una transición, supone una restitución de garantías, pero una restitución significativa. Alguien me preguntaba, conforme lo que leía Emilio, si las conversaciones de México podían ser interpretadas como el inicio de la transición. Todavía es muy prematuro para responder esa pregunta, porque faltaría por restituir unas cuantas garantías adicionales. Ah, que ha habido mejoras relativas, particularmente en las condiciones electorales, en contraste con las últimas tres elecciones celebradas, o dos o tres elecciones celebradas. Bueno, sí, hay unas mejoras relativas, pero obviamente estamos en presencia de unas mejoras tan sustantivas como para que se restituyan garantías. Y las garantías más importantes no son solo para los que hacen política, los políticos profesionales o los partidos políticos de oposición, sino también para los ciudadanos. Esas son las más importantes. Así que con eso respondo simultáneamente dos preguntas. Obviamente hay una gran diferencia entre las transiciones del siglo XX y las transiciones del siglo XXI. En el caso venezolano, para poner un ejemplo emblemático, si utilizamos el esquema de liberalización, democratización y socialización cultural, diríamos que a la muerte de Gómez, López Contreras y Medina son unos grandes liberalizadores políticos, particularmente Medina, porque aunque en las primeras de cambio López Contreras empieza a ser más flexible, en efecto sobreviene una distensión y hay la restitución de algunas garantías, luego se produce una reversión. En el caso de Medina no, en el caso de Medina se avanza mucho más abiertamente en la restitución de garantías, o en el hecho de que esas garantías existieran, fundamentalmente porque incluso llega a legalizar partidos de oposición que habían sido considerados desde el tiempo de los tiempos de Gómez como enemigos históricos, el Partido Comunista, Acción Democrática, etc. Ya el semillero de Acción Democrática, que tiene lugar después de la generación del 28, el semillero se concreta en varias organizaciones precedentes que rematan finalmente en el PDN, que es el antecedente inmediato de Acción Democrática. Es decir que, en ese sentido, López Contreras y Medina pueden ser considerados liberalizadores políticos. Ellos no fueron democratizadores, porque la democratización involucra, obviamente, una elección universal, directa, secreta, con la mayoría de edad como requisito fundamental para ejercer ese derecho, y eso no existía en tiempos de Medina. De hecho, había resistencia todavía por celebrar una elección libre y competitiva, porque el presidente se seleccionaba, ustedes lo saben, por la vía del Congreso Nacional. El trienio ADECO es el experimento democrático, el primer experimento democrático que intenta, y en efecto había logrado después de la constituyente y después de la primera elección fundacional en la que Gallego resulta electo presidente, había hecho ese intento, pero obviamente el derrocamiento de Gallego lleva a que a la postre ese episodio de democratización haya sido fallido. Es decir, el trienio es el primer episodio propiamente de democratización en Venezuela en el que se intenta una genuina democratización, pero el episodio es fallido con el derrocamiento de Gallego. El episodio exitoso de democratización en Venezuela es el que arranca precisamente con la transición que parte en el 58 y que llega el 59 a celebrar la primera elección libre y competitiva después
de la de Gallegos. Es decir, ese es el segundo episodio de democratización en Venezuela que resulta a la postre ser éxito. Bien, con esto entonces respondo algunas de las preguntas que habían quedado en el aire y voy con la última, que es, y con esto cierro por los momentos, el asunto de los incentivos de actores internacionales. ¿Qué incentivos pueden tener actores internacionales en una transición en un país determinado? Bueno, pueden tener múltiples incentivos. Es decir, por ejemplo, países en donde las compañías petroleras son muy relevantes podrían tener incentivos porque Venezuela todavía sigue siendo una fuente energética importante por al menos unas 2 o 3 décadas más. Es cierto que se viene produciendo una sustitución de fuentes de energía en el mundo, pero eso no significa que el petróleo vaya a desaparecer como fuente de energía en el cortísimo plazo. Y en ese transcurso, el transcurso de 20, 30 años más, obviamente se echará mano, se seguirá echando mano, quizá en menor medida, pero se seguirá echando mano de la fuente de energía de los combustibles fósiles. Así que ahí hay un primer incentivo. Un segundo incentivo por el cual algunos actores podrían tener interés en el caso venezolano, bueno, la migración, amigo. Si un país que está generando una migración voluminosa, que ya el profesor Tomás Páez estima por encima de los 6.400.000 venezolanos, la cifra de los organismos multilaterales ya está desfasada, pues ya es vieja. Esa cifra rondaba los 5 millones, poco más de 5 millones, ya esa cifra es vieja. Bueno, si esto es así, un país que está produciendo ese volumen de migrados, obviamente reviste interés, porque si no se resuelve el problema allí, eso puede complicar las agendas estatales y propiamente políticas en general de unos cuantos países de la región. Pregúntele a Colombia los problemas que tienen en términos de el gasto público estatal con los venezolanos que llegan. Pregúntele a Brasil, pregúntele a Chile, a Perú, a Ecuador, a Argentina. Pregunte si no hay un efecto interior de la migración. Y obviamente otro tipo de intereses geopolíticos, vamos, como la escuela del realismo político internacional reafirma, usted sabe, con aquel viejo chiste de en política exterior son 3 las grandes prioridades de las agendas de los países: intereses, intereses e intereses. Bueno, muy bien, en efecto pueden tener intereses algunos actores internacionales. Ahora, de allí a que los intereses determinen el éxito o fracaso, es decir, determinen la probabilidad de la transición, bueno, hay un paso largo. Yo pararía hasta acá para esperar la segunda ronda. Sí, perfecto. Y como ya estamos llegando cerca del tiempo, seguimos teniendo preguntas, hay una que hace la audiencia, uno, Ramón Peña. ¿Existe algún caso de transición con un régimen cuyos dirigentes son buscados por la justicia internacional? Y la segunda pregunta es, ¿el referéndum revocatorio presidencial del próximo año puede ser aprovechado como un punto de inflexión que permite el inicio de un proceso de transición en la democracia en Venezuela? Creo que esas dos son bastante dicientes y son interesantes. No sé si Benigno quiere contestar esa. Sí, con gusto. A ver, empiezo por la segunda. Yo veo difícil que este proceso electoral se convierta, si entendí bien la pregunta, se convierta en un punto de inflexión para avanzar una transición política. ¿Okay? No, estaba diciendo el referéndum, la pregunta decía si el referéndum revocatorio del año que viene podría ser, okay. Está descartando que este sea, okay, está planteando okay. que si no ese la, puede no. ser el inicio. Perdón. Ok, no lo había entendido bien entonces, sí. Okay. Yo creo que el referéndum revocatorio es una iniciativa que no se puede descartar de buenas a primeras. Si queremos ver un caso conocido por todos, veamos el caso de Chile. Entonces yo creo que no es un tema que debamos descartar. Creo que va a ser muy difícil que el gobierno obviamente ceda o facilite, por decirlo así, un proceso revocatorio. Hemos visto lo que ha pasado cuando se ha intentado en otras oportunidades, que pasó en el año 2002 cuando se negoció, que terminó haciéndose finalmente en el año 2004, y que sucedió después cuando Capriles lo intentó nuevamente con Maduro, ¿no? Yo creo que el gobierno obviamente va a colocar allí todos los obstáculos, que ya los existentes no son pocos, porque no hay una ley que regule los procesos revocatorios y todo esto queda en manos del Consejo Nacional Electoral y de su capacidad normativa reglamentaria para establecer cómo hacer el proceso revocatorio. Pero
creo que es importante que, por ejemplo, el grupo que actualmente está manejando el proceso de negociación, encabezado por Gerardo Blay, consideren esto como una posible carta de negociación. Porque el gobierno lo que ha respondido, por lo menos en el periodo Barbados, Oslo Barbados, a todas las propuestas de adelanto de elecciones y de o postergación de las elecciones parlamentarias o adelanto de las elecciones presidenciales, el gobierno siempre se ha escudado tras la norma constitucional para decir, bueno, pues no se puede hacer absolutamente nada, sencillamente porque la Constitución dice que tal o cual elección tiene que ser en tal o cual fecha. En el caso del referendo revocatorio, primero está contemplado en la Constitución, con lo cual el gobierno esa excusa no la tiene. Y después, por otro lado, ante una negativa predecible, adelantar un proceso de elección presidencial, que es lo que la oposición ha intentado una y otra vez, pues quedaría la posibilidad de un referendo revocatorio que está establecido en la Constitución. Yo creo que para que ese referendo revocatorio tenga unas posibilidades mínimas de éxito, lo que sería necesario es que haya observación internacional desde el momento de su convocatoria. O sea, que tengamos propiamente una observación electoral que revise la integridad del proceso, eso que llaman integridad electoral, que tiene que ver con las diferentes fases que se producen desde el momento de su propia convocatoria. Y yo creo que eso sería fundamental, yo creo que eso sería muy importante. Si eso sucede, nosotros lo que sabemos por nuestros propios grupos focales es que la gente ve a la observación internacional como una garantía electoral, posiblemente con algo de ingenuidad o sin entender mucho las limitaciones que tiene la observación electoral, la gente lo ve como, bueno, si hay observación electoral, un fraude es imposible. Y ciertamente es mucho más difícil, y creo que eso elevaría de manera muy importante los niveles de participación. Entonces, sin decir que esta es la panacea, yo creo que es un espacio al cual no se debe renunciar. ¿Okay? Creo que de la misma manera que la oposición no renunció al espacio electoral en estas elecciones, bueno, creo que la oposición no debe renunciar a un espacio como la posibilidad de un revocatorio, y creo que eso tiene buena oportunidad. Y vimos en la lámina que les mostré cómo una iniciativa que ha sido poco publicitada, que se ha hablado relativamente poco de ella, pues resulta que en el imaginario público está posicionada de manera positiva. Y eso es una manera muy alentadora de arrancar con una propuesta de esta naturaleza. O sea, arrancó con mucha más ventaja que las elecciones, porque en las elecciones nosotros sí encontramos a la mayoría de la oposición con muchas dudas sobre ir o no ir, y a ustedes vieron en la encuesta que les acabo de presentar cómo menos del 50% de los electores opositores están seguros de ir a votar. Y menos del 30% de los que no apoyan a nadie, o alrededor de un 30% de los que no apoyan a nadie, están seguros de ir a votar. En este caso, nosotros tenemos unos números mucho más altos, con lo cual yo creo que es una iniciativa que por lo menos hay que considerarla seriamente y hay que evaluarla seriamente. En relación a la pregunta sobre si ha habido un caso como el de Maduro de actores internacionales, gobernantes que hayan sido solicitados por la justicia internacional y si se ha producido un proceso de transición en esos términos, sí. De hecho, un caso muy importante es el caso de Serbia con Milosevic. Hay que recordar que Slobodan Milosevic, que era conocido como el carnicero de los Balcanes, por el genocidio de la población musulmana, principalmente en Bosnia. Hay que recordar que allí incluso la OTAN intentó intervenir, e intervino de hecho, y el gobierno de Slobodan Milosevic, que todo el mundo lo daba ya como derrotado después de los bombardeos de la OTAN y de todo lo que había sucedido con las acusaciones de genocidio, Slobodan Milosevic logró ganar la elección siguiente. ¿Okay? Y fue solamente en la elección que vino más tarde, donde Slobodan Milosevic pierde, y básicamente pierde, aunque hace un fraude, por la movilización de la sociedad civil. Y Slobodan Milosevic básicamente salió de Serbia a la Corte Internacional de Justicia y terminó muriendo en un calabozo
mientras esperaba que se terminara de desarrollar su juicio, ¿no? En ese momento, que por cierto allí Diego Arria estaba en el Consejo de Seguridad. Venezuela tenía un puesto en el Consejo de Seguridad y recuerdo que Diego Arria fungió como uno de los testigos en el proceso. Si mal no recuerdo, Emilio posiblemente tiene este dato mucho más preciso que yo, ¿no? Pero ese es un tema que es bien conocido, ¿no? Y recientemente hubo el caso, ahora olvidé el país, perdonen el lapso. Sudán, que ya van a entregar al presidente. Ajá, entonces que estaba solicitado por la Corte Internacional Penal, no es que la Corte Internacional Penal lo sacó del poder, sino que allí hubo un proceso de, digamos, de elección donde también se intentó un fraude, donde no se pudo hacer el fraude y donde el dictador de Sudán tuvo que salir del poder, y lo que terminó sucediendo una vez que sale del poder es que ahora va a ser enjuiciado en la Corte Internacional Penal. Obviamente el hecho, y con este comentario termino, de que alguien tenga un juicio pendiente en la Corte Internacional Penal, sin lugar a dudas, eleva los costos de tolerancia de quienes están en el gobierno. Eso es un hecho. ¿Por qué? Bueno, porque saben que detrás del presidente o detrás del que tenga el juicio pendiente pueden caer otros, y eso hace que se, de alguna manera, se cohesionen mucho más. Pero de la misma manera en que aumentan los costos de tolerancia para los actores que sienten que perder el poder aumenta su riesgo, también tiende a fracturar a la élite gubernamental, porque hay algunos actores que no tienen nada que temer y que por supuesto quieren marcar distancia de aquellos que de alguna manera han estado involucrados en delitos de lesa humanidad o en cualquier otro proceso que de alguna manera pueda tener consecuencias posteriores. Gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias, Benito. Muchas gracias a los dos. Estamos ya el tiempo, gente, se maneja en esto. Creo que ha sido uno de los foros más interesantes que hemos realizado. La gente lo podrá ver todo grabado al cerrar Emilio, esto. ¿Sí? Sí, dime, John. Emilio, si me permite, ¿puedo utilizar los últimos 5 minutos disponibles para mostrar una lámina? No, con mucho gusto, pero después creo que hay que cerrar porque quiero evitar que la gente, sí, claro, empiece a irse, ¿no? Sí, claro. Una sola lámina, muy rápida, porque avísenme, por favor, tan pronto se vea la lámina, porque una expresión que frecuentemente se utiliza en Venezuela, ¿se ve la lámina? Sí, sí se ve. Sí. Una expresión que frecuentemente se utiliza en Venezuela es dictadura no sale con voto. Bueno, no explicó muy bien. Está contestando preguntas de muchos. Sí. Benigno abordó este tema al inicio de su intervención y creo que lo hizo bastante bien. Obviamente, dependiendo de las estrategias de los actores involucrados en el conflicto, de cómo y para qué se utiliza la elección, bueno, de la capacidad de organización que tengan factores de oposición y la capacidad de resistencia de factores del oficialismo, del régimen no democrático, de qué se trate. Obviamente, dependiendo de esas interacciones, tendremos uno u otro resultado. Ahora, en una investigación reciente, libro del año 2018, bastante reciente, Barbara Goetz, Joseph Wright y Erika Franz, libro que básicamente dice cómo funcionan las dictaduras en lo esencial, se preguntan cuáles son los episodios concretos que producen la caída o la salida de mandatarios o la caída propiamente de regímenes autoritarios. Ellos lo llaman dictadura, pero no se meten en el debate nominalista acerca de cómo significar determinado tipo de régimen. Y lo que consiguen es esto que ustedes ven en la lámina. En 77 casos, no estoy diciendo que todos estos casos hayan caminado transiciones a la democracia. Sencillamente ellos se están preguntando en primer término cómo caen, es decir, cuáles son los episodios que producen cambios de régimen. Y en primer término, en 77 casos, ven que el golpe de Estado es la variable común. En 59 casos ven que un evento electoral, típicamente nacional, la gran mayoría de esos casos, un evento electoral en 59 casos es el episodio alrededor del cual se teje un entramado de procesos y de dinámicas que conduce interiormente al régimen. Y en 38 casos se producen, ven ustedes esta barra,
levantamientos populares. Por cierto, una buena parte de ellos terminan estando respaldados por los militares. Entonces, bueno, digo esto porque en la mitología venezolana, usted sabe, las leyendas urbanas, usted dice, este es un caso único. No es que este es un régimen criminal, mi querido amigo. La gran mayoría de los regímenes autoritarios tiene vínculo con el crimen. Con el crimen. La gran mayoría de los que yo he podido examinar. No, es que este es el único en donde hay un vínculo que se ha denunciado con el narcotráfico, mi querido amigo. De los 102 casos que nosotros hemos examinado, hay 12 en los que están probados los vínculos. No es que hay una suposición, digamos, una argumentación alrededor. No, se probó que había algún vínculo en algún nivel de la institucionalidad estatal, en algún nivel, porque no todos los estados, no todos los actores están involucrados en esa actividad, en algún nivel de la institucionalidad estatal con el narcotráfico, en 12 de los 102 casos que hemos examinado. En fin, en efecto, yo coincido, con Benigno, es que, en que el referéndum revocatorio podría, y el condicional lo subrayo por una razón que explicaré de inmediato, podría abrir una ventana de oportunidad. Lo que me parece que todavía no se ha respondido en sectores de oposición que están intentando impulsar la iniciativa del referéndum es qué pasa si se reproduce el escenario de 2016. ¿Qué pasa si se reproduce ese escenario? Es decir, ¿qué pasa si bloquean la iniciativa institucionalmente desde el Estado? ¿Qué pasa si no puedes ni siquiera llegar al proceso de recolección de firmas? Así, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué hace la oposición política? En la medida en que nos aproximemos a responder esta pregunta, bueno, podría en efecto considerarse con mucha seriedad utilizar el referéndum, incluso en la eventualidad de que te lo bloqueen, pero porque el bloqueo produce una consecuencia ulterior que tú puedes estratégicamente aprovechar. Hasta que no se responda ese interrogante, obviamente, esta consideración, digamos, tendría que meditarse muy bien. Primero, lo dejo hasta aquí. Gracias por la paciencia, Emilio. Bueno, muchas gracias, John. Creo que la mayoría de las preguntas fueron contestadas en las intervenciones. Hay un factor que tenemos que poner en cuenta, la variable exógena, que es qué pasa o qué pasará en la Corte Penal Internacional. Y esa tiene mucho peso en todos los escenarios que estamos analizando, porque es una variable externa que no depende de entendimientos con Estados Unidos o con los países, porque en ese sentido la Corte opera independientemente. Y eso está muy cerca de verse y ya veremos cómo se plantea el escenario y si eso puede ser más bien un acicate a encontrar una solución que resguarde ciertos intereses. Bueno, muchísimas gracias a todos. La paciencia fue un excelente. Le pueden decir a cualquiera de sus amigos que pueden ver esta, ya está, al terminar esto, ya está visible en el canal Analítica TV en YouTube y creo que la gente con calma y muchos de los que lo han visto podrán verlo para poder entender exactamente una tan enjudiosa participación. Bueno, con esto concluimos y simplemente anunciamos que nuestro próximo evento, uno que será dentro de Analítica solamente para miembros, es uno hacia dónde va Cuba, con los principales dirigentes de la resistencia cubana, inclusive con gente en Cuba. Eso lo he estado organizando con Elizabeth Burgo, ese será el 17 de septiembre, y después tendremos uno muy interesante, sí, abierto a todos, que es la secuela del que hicimos en La Vega. Pero en este caso, tanto el párroco de La Vega como Pedro Delgado van a traernos 5 dirigentes de Petare y 5 dirigentes de La Vega sobre las iniciativas positivas que están ocurriendo en los barrios. Y lo hemos titulado Los Barrios Hablan. Y son iniciativas culturales, alimentarias, deportivas, que van a ver que el barrio no es solamente el dominio de Yulesi y de el de La Vega, sino que simplemente el barrio, y primero que Caracas, es 70% barrio, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que entender que hay movimientos internos de gran importancia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos días, en los próximos eventos. Este mes va a ser muy activo. Después de tomarme una vacación de 15 días, venimos con 5 eventos.